en Champs-Élysées hablando sobre las posibilidades de México en este Mundial. Creo que México fue la sorpresa del Mundial porque, bueno, le empató a Holanda, uno de los candidatos. Faltando un minuto fue la gran sorpresa. Jugadores de México que se destaquen hoy, por favor. Bueno, enumérenmelos. El Pájaro Hernández, el Pájaro Gómez, el Pájaro canta hasta morir y no me acuerdo. Pájaro Hernández, ¿está en un buen nivel? Está en un buenísimo nivel. Hizo, hizo dos goles. No, no. Dejo hablar a mis paisanos. Discúlpeme, me voy. Es la última. Pájaro Hernández está al mejor nivel. Fue a Boca y lo mandaron de vuelta, pero acá está haciendo las cosas muy, muy, muy bien. ¿De qué lugar de México son? Yo soy de Guadalajara. De la zona muy, muy rica. Yo soy el papá de Osvaldo Sánchez, del portero de la selección nacional. Pero también, muchas gracias, también, un saludo a toda la televisión sudamericana. Guadalajara y aparte de Monterrey, viví mucho tiempo de chico. ¿Usted es el papá del arquero de la selección de México? Yo soy el papá de Batistuta. Estábamos hablando de México y las posibilidades que tiene para este Mundial. Bueno, las posibilidades... Como todo equipo de sudamericano. Pues... Tiene toda posibilidad como todo equipo. Permíteme tantito, ¿no? Por favor, ¿no, paisano? Digo... Ya no, que es chavito. No, pues ya me dejaste hablar, ya te dejé hablar, permíteme hablar, si no, con permiso. Bueno, habla tú, si no te enojes, habla tú. Me digo, hoy me voy para mi casa, no lo tomes así. Siendo el padre de un jugador de fútbol, ¿cómo ve desde su óptica el fútbol? Bueno, creo que está avanzando, creo que se está familiarizando. Se ve en la cancha. Mando un saludo a la televisión. Hoy en día es una fiesta. Hoy en día es una fiesta. Brasil, ¿tiene posibilidades de salir campeón? Por supuesto, Brasil siempre fue candidato. Como Argentina. Brasil es el mejor como Argentina, o mejor. Entonces tiene posibilidad de salir campeón. Dígame, el mejor jugador de Brasil. Ronaldo, indudablemente. Ronaldo, indudablemente, ahora. ¿Por qué es el mejor? El mejor jugador de los brasileños. Vale, 70 palos verdes. ¿Cómo no? El mejor jugador de Brasil. ¿Cómo no? El mejor Ronaldo, vale 70 palos verdes. Después está Batistuta, después está todo. Pero Ronaldo es mejor, hermano. ¿Qué pasó con Romario que no vino? Jugador de categoría que no está hoy jugando este mundial. Pero es un fenómeno. Ronaldo es un fenómeno. Lamentablemente no está. En esta Copa del Mundo. ¿Quién llega a la final? Argentina-Francia. Argentina-Francia, indudablemente. Argentina. Uno de nuevo. Argentina. A los 45 del segundo tiempo. Y se van llorando a su casa. Como siempre. Como siempre. Hijo nuestro. Hijo nuestro. Se van llorando a su casa. El señor de colombiano. Ah. Colombiano, el señor, lo recagaron. Lo dejaron afuera, Colombia. Sí, sí, Colombia quedó fuera, lamentablemente. Un equipo con muchas posibilidades dentro del campeonato. Lo que pasa es que... Este mundial no es fácil. Los árbitros tiran más para Europa. Okay. Mira, lo que pasa es esto. Europa, entonces, lo que pasa es que... siempre demostrar que tiene más poderío. Bueno, hablamos ahora sí, un poquito más tranquilo sobre la situación de Colombia. Sí, se puede decir que sí. No es fácil. Qué buenos jugadores tenía Colombia. Y sin embargo no pudo clasificar. Tiene jugadores, hay muchos de Aspria, está jugando en Inglaterra. Qué bien se vería Colombia así. Qué grosso, ¿no? Italia. ¿Cuánta gente? Ok, thank you. Están tomando el pelo. Yo sabía. Yo sabía. Sabía, sabía. Colombia, Colombia. Colombia, claro. Claro, claro. Se ve en Colombia. Sí, claro. ¿Hacen este tipo de humor allá en Colombia también? Sí. Hacen el mejor tipo de humor. No, otro. Bueno, manda un saludo. Un saludo para la gente de Colombia. Ya es muy un grande para todos mis amigos de Rosario. Está bueno. Está muy bueno. Está bueno, es una porquería. Pero nos venimos a robar acá. No, no, muy bueno. Toda la gente de Colombia que nos está escuchando. Vamos, ahora sí. Listo. Bueno, a todos a mis amigos de Rosario. Gente linda, gente hermosa. Mis padres, mi familia. Felicitas. De amor, voy a estar por allá pronto. Bueno, sí, Colombia. Listo. Un saludo para... grande para todos mis amigos. Yo soy muy hincha del equipo. Muy bueno. Un saludo a Marcelo Tinelli de parte de todos los colombianos. Vamos. Marcelo Tinelli, un abrazo grande. Te vemos siempre. De todo Colombia con amor para ustedes. Muy bueno.